La Confederación Hidrográfica del Júcar reafirma su compromiso de conseguir el buen estado cualitativo de todos los ríos de la demarcación para el año 2027, un objetivo medioambiental que es común para todos los países miembros de la Unión Europea. Para conseguirlo, el organismo continúa apostando en una línea de trabajo que lleva años dando sus frutos, la restauración fluvial. Restaurar un río implica recuperar todos aquellos aspectos que se ven presionados, sobre todo por la actividad humana en el mismo. Eliminar los vertidos, poner unos caudales ecológicos mínimos, controlar las extracciones, pero sobre todo realizar obras de recuperación de la vegetación autóctona de la ribera. La recuperación de los bosques de ribera se ha convertido en una de las actuaciones principales de la Confederación. Para ello, es necesario eliminar la presencia de especies exóticas invasoras, en especial el arundo donax o caña común, y adecuar el terreno para proceder a la plantación de especies autóctonas. Primero, eliminar esa especie invasora. Segundo, tapar durante 18 o 20 meses las zonas que habían sido ocupadas por las cañas. Las tapamos con unas lonas opacas que hacen una especie de efecto invernadero, de tal forma que las temperaturas siempre debajo de la lona, que son de color negro, aumenten, de tal forma que entre una acción y la otra, la de falta de luz y aumento de las temperaturas, conseguimos que se acabe agotando el rizoma, un rizoma que previamente hemos triturado antes de taparlo con las lonas. Una vez pasan esos 18 o 20 meses, lo que tenemos que hacer es ir levantando pequeños trozos de la lona para ir plantando paulatinamente, es decir, no de golpe, vegetación autóctona de ribera. Actuaciones de restauración fluvial que tienen un doble objetivo. Por un lado, devolver al cauce su estado natural y por otro, redescubrir a la ciudadanía un espacio que estaba oculto por los cañaverales. Para conseguir cumplirlo, es clave la coordinación y cooperación entre administraciones. Tiene una obligación aparejada, que es el mantenimiento. Es decir, nosotros, Administración General del Estado o Comunidad Autónoma, podemos realizar esas actuaciones caras y largas en el tiempo que implica la restauración ambiental de un río, pero es necesario que haya una colaboración por parte de las entidades locales en ese mantenimiento de las actuaciones pesadas que se realizan.